señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos. Abrimos juntos una tarde deportiva más. ¿Cómo estás, Tincho? Puede fallar, hijo. Los dos conductores trataron de verse en los monitores y no, por eso jamás, estamos, pero igual estamos al aire, que es lo más importante. Sí. Estamos como debemos Se estar. Se puso fresca la pieza, ¿no? Sí, está afuera, tremendo. Lo lindo es que en vísperas de lo que va a ser la presentación formal de la temporada. Mañana, claro. Claro, a la espera de lo que va a ser ya una puesta en escena más de una temporada invernal. Sí. La verdad de todo esto es que lo lindo, ningún marco sería más ideal que este. Ushuaia vestida de Ushuaia. Sí, a mí me tocó hoy estar en el centro a la tarde, antes de venir un rato antes por la asamblea, y que le fui a dejar a Terminator a mi señora a la Casa de Gobierno, y muchísimos turistas, y muchos turistas brasileros ya se empiezan a sentir. Así que está mucha gente expectante y hay que tener cuidado porque mañana va a estar un poquito más cargada todos estos 20 kilómetros de aquí al Cerro Castor, ¿no? Tal cual, de acá en adelante todo lo que suceda. Lo cierto es que los especialistas de nieve... ¿Y cuándo nos vamos a traer a Balchef? No, ya en breve. ¿Sabés qué? ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Sí, y hay una novedad con Balchef. Cuéntame. Porque están diagramando lo que va a ser la escuela de esquí de fondo para, obviamente, promover las acciones en la pista Yerman, pero también de cara a lo que va a ser una nueva fiesta del invierno, una nueva fiesta de la Marcha Blanca y el Ushuaia López. Tiene a mucho ver para contar entonces. Claro. Por eso lo vamos a traer la semana que viene. Hay una convocatoria para los jóvenes pequeños esquiadores hasta 14 años, con un plan de entrenamiento a lo largo de toda la temporada, promover la escuelita y obviamente desarrollar distintas carreras, en este caso promocionales, desde la institución deportiva. Bueno, y nosotros, en cuanto a lo preparado para hoy, más allá que vamos a tener visitas, seguimos hablando de lo que pasó durante el fin de semana, pero algunas cosas que pasaron hace algunas horas, ¿no? Sí, hace nada, nada más. Vamos a pedirle los títulos del día, al señor director, por favor, a ver, danos las novedades del día. La UNTDF en el podio, viene la visita. Sí, señor, así fue. En la ciudad del petróleo, en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, se presentó un nutrido grupo de deportistas de la Tierra del Fuego, por supuesto, de nuestra universidad. Las infantiles en cancha, mirá, Tincho, tremendo el semillero. Ahí estuvimos con el Rorro Bayo para retratar el paso de 9 clubes en el Cochocho Vargas. Y los playoffs de la federación, de todo tenés, Tincho. Así es, porque estuvimos durante el fin de semana, aprovecharon también los festejos de la noche más larga, el fútbol de salón federado, se dieron algunos choques, algunos que no sé si se adelantaron, pero tienen que ver también con la partida de Casa Magallanes, uno de ellos es el que estábamos viendo. Y arrancamos, si te parece. Sí. A ver, Tincho, se va a complicar en el día de hoy. Mirá, tira la pelotita, qué bueno, para acá. Necesitamos, antes que nada, el paradero. Dicen que andan buscando a Junior por todo el canal. No sé, los camarógrafos acá dicen que como buscan, un fantasma. Sí, buscan a su amigo. Es como gente que busca gente. Bueno, nosotros buscamos cámara. Sí. Ahora sí, vamos al aire. Nos metemos en lo que ha sido una nueva propuesta de la noche más larga, la presencia de los más pequeños con esta, con la naranjada, con la de básquet. En cancha, nos metemos en clima, queremos el clip.
Ahí estaba, ¿no? La introducción, digamos, de lo que pasó. Sí, la intro de 9 equipos, decíamos, 9 conjuntos que se reunieron en el mini básquet, en el mini, en el pre-mini, y que también, en este caso, tuvo la participación de clubes de la localidad de Río Grande. Vinieron varios a compartir, se lo vio a Mati Gijena con Defensores, se vieron a los chicos de Metalúrgicos. Y saliendo un poco de Cancha 4, porque sí, se vinieron al microestadio, ¿no? Tal cual. Y mezclarse en este caso con Escuela 3, con Colegio, con la Escuela Municipal, con el Club Unión y con los chicos de Club de Amigos. A propósito de Club de Amigos, sí. Tincho, tengo la palabra, tengo al entrenador de Club de Amigos, que es también responsable de la actividad de allí en el área municipal. Lo escuchamos a El Cone, a Luciano Rodríguez, que dio detalles acerca de este encuentro. Con la participación de 9 clubes, arrancamos temprano a las 10 de la mañana, 3 canchas simultáneas, y la verdad que muchísimo básquet acá en el Cochocho Vargas, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Se hace sentir esto de la noche más larga, la familia también en torno a la actividad deportiva y que se tenga en cuenta el básquet? Sí, una buenísima idea también esto de poder meterlo dentro del marco de la noche más larga, con la idea de poder jugar la mayor cantidad de partidos posible. Hicimos 3 canchas simultáneas. Así que bueno, terminando el primer bloque del minibásquet, dándole un descanso para que puedan comer algo, y 3:30 volvemos a jugar con las 3 canchas simultáneas, casi 150 chicos jugando a la vez, así que bueno, muy contento. Lo más lindo que se puedan divertir, lo más lindo que vayan pasando de cancha en cancha, que tengan la posibilidad de compartir entre todos. Sí, que puedan hacer nuevos amigos. Vinieron, la verdad que pudieron venir la gente de Río Grande, vino Defensores, vino Metalúrgico y todos los clubes acá de Ushuaia, así que una gran cantidad de partidos jugándose. Sin duda, acá está el desarrollo, acá está el futuro del básquet de la Tierra del Fuego. Sí, la idea es que, bueno, que el minibásquet pueda jugar la mayor cantidad de partidos posible, porque bueno, todos entendemos que es la forma de llevarlo a la práctica todo lo que se hace en el entrenamiento. Y bueno, estos encuentros le dan un gran volumen de juego a los chicos, así que estamos muy contentos de poder llevarlo adelante. ¿Se pudieron organizar, que es lo más importante? ¿Se organizan entre los profes, entre los entrenadores? ¿Lo van organizando cada tanto por clubes, pero siempre con la frecuencia dentro de la cancha? Sí, la idea es que todos los meses pueda haber, aunque sea un encuentro. A veces, cuando el espacio no es tan grande, jugamos entre 2 clubes. Cuando tenemos la posibilidad de hacer estos Grand Prix, así que se dan muchos partidos en simultáneo, lo tratamos de organizar y lo llevamos adelante. Esta vez contamos con el espacio El Cochocho, donde las dimensiones de la cancha nos dan para armar 3 canchas, así que se juegan muchos partidos. Bueno, incansable Cone, ¿no? Porque hacía muy poquito que había vuelto de Chile, de Punta Arenas. Claro, de Punta Arenas. Estuvo con la base de las chicas que estuvieron jugando también en Liga Patagónica. Estuvieron compartiendo también en el encuentro municipal. Sigue el desarrollo del básquet. Algo lindo, ¿eh? Me tocó charlar con todos los profes, hablar un poquitito con los entrenadores. Coinciden todos que es el enorme momento, es la mejor actualidad, si se quiere, sí, en cuanto a la base, en cuanto al semillero de jugadores en toda la provincia. Sí, y está, ahora, sí, y está pasando en varias disciplinas esto, ¿no? Que las bases, si se me permitís el término, presionan, y por ahí que la parte federativa no está a la altura. Claro, ¿no? Bueno, a eso es lo que voy. Ahora, lo que siempre tenemos que... Lo que siempre tenemos que decir, y siempre estamos a la espera de que los dirigentes se vuelvan a juntar, que los adultos se hagan responsables, sí, que sí, les brinden el espacio para que se puedan desarrollar. Ahora, los clubes están llenos, sí, de pibes. Y que prioricen eso, ¿no? Que lo importante son los chicos, que están. Tal cual, que retorne la competencia. Donde volvió la acción, donde volvió la actividad deportiva, es al Cochocho Vargas, a la Catedral del Futsal, en este caso con el femenino. Tenemos las chicas en cancha, la presencia en este caso de Escuela Municipal junto a la CERRE. Los dos mejores elencos, los dos, sí, mejores equipos que tiene hoy en día la Liga Ushuaiense de Fútbol, sin dudas, en la actividad indoor, en la actividad bajo techo, son estos dos. Ajá.
que ya han chocado varias veces, claro, de lo que va del año. La reedición de la final pasada, si se quiere, de la Copa, también con que ganó algunos, Escuela. Tal cual, con algunos refuerzos en el equipo de la Serre. Fue victoria en este caso para la Serre. Se tomó revancha de aquella oportunidad. Fue victoria 5-3 para las que tienen camiseta amarilla y negra, para que la gente sepa. Los goles, 2 de Mayra Maidana, Emma Huerta, Lucía Gómez y Mika Prot. El aporte, obviamente, de las jugadoras que han llegado como refuerzo. Ahí también, dentro del aporte goleador, dentro de la red, de lo que ha sido el despliegue, el desarrollo colectivo del conjunto de la Serre. Para el lado del Poli, para el lado de Escuela, marcaron Yasna Godoy y Sol Jara en 2 oportunidades, pero no le alcanzó al equipo del Poli, que igualmente ya viene dulce, porque venía de salir campeón, claro, venía de llevarse también la copa. Bueno, ahora en este caso la victoria quedó a manos de la Serre. ¿Cómo anduvo la arquera de la Serre? Muy bien. Bien, bueno, me su arquera, su hija, atajó el primer tiempo. Claro, porque ahí vi unas imágenes, claro, después ya no estaba. Tal cual. Después, la que ingresó fue la segunda arquera del equipo de la Serre, pero las dos muy sólidas bajo los 3 palos fueron garantía. Junto, obviamente, ahí la veíamos a Brisa Benítez. Que es la arquera de Escuela. Claro, por el lado de Escuela. Las mejores exponentes que tiene hoy en día el fútbol de salón del Futsal AFA, más que nada, de la Liga Ushuaiense en la rama femenina. Amistoso que además le sirve para lo que va a ser la presencia a nivel nacional, porque ajá, van a estar jugando los 2 equipos dentro de la órbita nacional. Los 2 se prepararon, pudimos charlar en este caso con la goleadora, con quien marcara 2 goles, en este caso el compromiso del fin de semana. Me estoy refiriendo a Mayra Maidana, la escuchamos. Este partido contra Poli, la final no quedó con gusto a poco porque fue un 2-1 y no lo pudimos remontar. Pero bueno, hoy se dio la final nuevamente. Gracias a mi compañera que pusieron toda la actitud y bueno, todo en equipo, siempre en equipo. Hablamos un poquitito de eso. ¿Cuáles fueron las claves en el día de hoy? Mira, claves, tuvimos los refuerzos, por supuesto, que hay que nombrarlo, a Lucy Gómez y a Emma Huertas, como Eli también. Son jugadoras primordiales acá del futsal ushuaiense, que la verdad que suman un montón, aportan un montón, y que nos den hoy un ratito de su juego, para nosotros fue un placer, para la Serre un placer. Hablando un poquitito de lo que es el futsal femenino, ha crecido un montón hoy en día los 2 mejores equipos. Tal cual, sí, sí, se viene jugando lindo, estamos creciendo muchísimo, también estamos dedicando muchísimo más tiempo de lo que es usualmente, muy pocas horas de cancha todos los clubes tienen, pero nosotros nos estamos agregando un poquito más aparte, digamos, aparte del club, así que eso se nota también. Lo lindo que las tengan en cuenta en el marco de esta noche más larga, la familia también presente. Tal cual, mirá, la hinchada estuvo de todos lados, la verdad que ver el estadio lleno es hermoso, más que nada con el futsal femenino, el masculino lo llena siempre, pero con el futsal femenino, ver a la familia, los chicos, los hijos que vengan a acompañar a las madres, porque hay muchas madres, la verdad, es hermoso. Mayra, ¿qué le apuntan hoy en día con el club? Mirá, estamos apuntando, ahora tenemos que viajar a Río Turbio el mes que viene, a un nacional, que ganamos la plaza el año pasado. Después, bueno, después yo particularmente con la selección, la preveterana y demás, también viajamos a Chile en octubre, y perdón, en agosto. Y el club, la verdad que está apuntando también a Fútbol 11, así que también sumamos todo eso este año. Y con eso vamos cerrando nuestro primer bloque. Tincho, extenso, viene bien. Está jugando Racing, quiero saber cómo va Racing. Iba ganando 1-0 contra Defensa y Justicia dentro de un ratito, en nada. Sonido, salvo el otro integrante que es del Colo-Colo, sí, es todo de Racing, ¿eh? Sí, tal cual. Porque está, está copado. Malos trancos y debe ser en el único lugar del mundo que hay 3 hinchas de Racing en un mismo lugar. Son un montón. Es la tercera fuerza, es verdad, el canal, la tercera fuerza. Hablando de todo un poco, juega River, ¿eh? Sí, juega señor, el puntero del campeonato. 19-45. También juega Boquita, ¿eh? El horario central.
Bueno, 21:45. Según que sea el prime time para vos. Lo es cierto, de la día de la noche, como siempre. A la hora de Tinelli. Están lejos igual, ¿eh? Sí, tirar la pelotita para afuera que ya... No, le estoy tirando ya vienen a los chicos, ¿eh? Vienen los invitados, los chicos de la UNTDF. Hoy, Día del Futbolista. ¿Por qué? Por esto, por el Diego. Escuchamos la pastilla. Marca, firme Cuchufo, saca la pelota Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercer, le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta. Y en el próximo bloque, Tincho, mirá, ya están apostados. Mayra están y Gafán, ahí están, mirá. Hay gente que hace deporte y que estudia, no como nosotros. Ah, muy bien. Vienen a contarnos esta experiencia en los Juegos Argentinos. Ya venimos. Que de TVP Deportes, aquí estamos, ya los presentamos, mire, sí. Ella juega al vóley, Mayra, él juega al fútbol, Gaspar, mirá. Bienvenidos chicos. Hola, bueno, gracias. Felicitaciones antes que nada. Muchas gracias. Bueno, qué bueno esto, qué lindo esto y el mensaje, si bien no es algo nuevo, porque ya lo hemos visto a nivel nacional y a nivel patagónico también, el hecho de que la universidad nuestra, UNTDF, forme parte de este patagónico que se hizo en Comodoro, está bueno porque se puede practicar deporte y también se puede estudiar, ¿no? Claro, es algo nuevo para los chicos también y es divertido porque además de estudiar, algunos podemos seguir haciendo lo que a nosotros nos gustan, más que nada. Bueno, y en tu caso, lo hablabas con Esteban antes de que volviéramos de la pausa, formaste parte de procesos de selección con el querido Luchi Flores. Bueno, hay un recorrido en el vóley, ¿no? Claro, sí, tengo un recorrido y por ahí yo pensé que al momento de terminar todo lo que sea Orcañía de Pade, terminaba, por ejemplo, mi carrera deportiva, pero la universidad me dio otras puertas. Gaspar, a ver, contanos un poco, hablanos un poco de los juegos. Nada, los juegos, bueno, lo que fue, nos separaron en dos grupos. Ajá. Para poder, es como un torneo normal. A nosotros nos tocó con UNCO y con la UTN. Uh-huh. Entramos medio dormidos al principio del torneo, bueno, como todo. Y después nos fuimos desenvolviendo. Uh-huh. Y pudimos, bueno, lograr el resultado que fue de segundo puesto. Hablando de eso, a ver, ¿hubo preparación previa? ¿Los vimos entrenar, mezclarse también en intercolegiales? Contanos también con esto. No, mucha preparación previa que, digamos, no tuvimos. No. Con los chicos de Río Grande nos conocimos allá en Comodoro. Nunca tuvimos ningún entrenamiento ni demás. Y acá pudimos entrenar dos o tres veces a lo sumo con los chicos. Así que bueno, fue así como un arme y vamos. Claro, armamos el equipo. Armamos y vamos. Vemos así. A ver qué pasa. Bueno, sí. ¿Les fue bien en este caso? Sí, nos fue bien. Bueno, lo que queremos tratar de hacer para el año que viene es llevar un poco más a otro nivel el juego, llevarlo un poco más competitivo y bueno, tratar de venir con el primer puesto. Mayra, y decíamos también, hablábamos de algunos datos que nos íbamos juntando cuando preparábamos el material para apoyar la entrevista, y decíamos casi 80 chicos de Ushuaia y de Río Grande, y varias disciplinas llegó Tierra del Fuego. Sí, la verdad que sí, fuimos alrededor de 75 chicos con tres coordinadores, llevamos ajedrez, juego de mesa, tenis de mesa, uh-huh. Tenis, fútbol femenino, masculino y voleibol femenino y masculino. Fueron esos los deportes que pudimos llevar. Hay muchos más que nos quedaron en el camino
y que para el año que viene, como dijo mi compañero, queremos ir más preparados y llevar mucho más chicos. Claro, a promover las disciplinas que les restan y obviamente a seguir con las que ya tienen consolidadas. ¿En tu caso participaste en los dos equipos? Sí, en mi caso tuve la oportunidad de participar en vóley y fútbol femenino. En fútbol femenino me fue bastante bien. Con las chicas ya nos conocíamos porque éramos la mayoría de Ushuaia, entonces teníamos una onda de temprano. Y con las de vóley nos faltó conocernos más, pero tuvimos un buen desempeño, la verdad. Gaspar, y también hablábamos acerca del número. Yo te decía que para mí me parecía importante, decíamos, no fuimos una de las universidades que más llevó, pero tampoco somos de las más grandes, ¿no? Claro, no somos una de las más grandes. Hay universidades que, bueno, que llevaron alrededor de más o menos 200 personas, pero bueno, como te decíamos, abarcaron todos los deportes. Nosotros nos faltaron abarcar un par de deportes, pero bueno, todo lo que hicimos fue... por huevo. Más allá de la competencia en sí, más allá de lo que uno va a realizar, obviamente, a representar a la universidad, lo lindo de poder encontrarse con los pares de toda la Patagonia, de poder disfrutar del viaje, de poder compartir, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, se armó un grupo muy lindo entre Ushuaia y Río Grande. Nosotros pensamos que, bueno, viste, el típico... La pica se deja de lado. Se deja de lado y estás representando a Tierra del Fuego, que es algo que creo que cualquier deportista quiere hacer. Y lo logramos, así que... Mayra, yo me imagino... una semanita, no sé lo que habrá durado un poco más de un fin de semana de competencia, pero digo, algo distendido, más allá de que uno cuando entra quiere ganar y que se habla mucho también de estudio con los rivales circunstanciales, ¿no? No, la verdad que fue una semana de deportes, de estudio mucho no se habló, fue el estudio de la... ¿Qué estás estudiando? Che, pero... ¿qué carrera estás haciendo? Sí, por ahí nos preguntamos entre nosotros, que no nos conocíamos, yo a él no lo conocía, por ejemplo, lo conocí en el viaje y fue así, pegar onda con todo, mucha gente no nos conocíamos. Y ahora es como que se armó una mini familia que a la larga para el año que viene queremos que por ahí crezca un poco más. Por ejemplo, ahora nos llevaron la información que para fin de año podemos participar en los Juegos de Playa. Y estamos viendo ahí si nos podemos meter en eso y por ahí es un poco... Ahí entra el fútbol, entra el vóley. Claro. Sí, entra. Pero en la arena, ¿no? Sí, en la arena. Sí, disfrutás más. ¿Hay un departamento de deportes? ¿Cómo llevan adelante la actividad? ¿Hay talleres? ¿Cómo es la acción dentro de la uni? Sí, hay un... ¿cómo es que se llama? Está a cargo de Lucho. Lucho Montiel. Él se encarga de todo eso, el deporte de la universidad. Así que él lleva a cargo todo eso. Él trata de conseguir horarios, canchas y demás para... Y va promoviendo las distintas disciplinas. Exacto. Se van sumando. Sí. Sí, y decían que en cuanto al viaje... había tres coordinadores. Sí, estaba Lucho, estaba Rubén y... Rubén Ibarra. Sí, Rubén Ibarra. Sí. Y Betania. Ahí está. Eran los únicos tres coordinadores acá. La verdad que ellos se bancaron todo. Estaban a cargo de los 75 chicos. Eran las 24 horas, no paraban. Así que un agradecimiento enorme a ellos también porque se bancaron todo. Por ahí nosotros... No, o sea, lo que sea Nación no pagó todo lo que sea el viaje. Uh-huh. Y nosotros las cosas personales o los viáticos del viaje fueron por cuenta nuestra. Por ahí ellos tuvieron que poner cosas de su bolsillo porque la universidad mucho en esas cosas tampoco nos bancaron. Uh-huh. Por eso también para el año que viene nosotros como que queremos prepararnos más en eso. Fuimos muy también en tema conjuntos, indumentaria, no había para todos. Tuvimos que compartir un poco, o Comodoro por ahí nos prestó un poco de conjuntos también. Ir laburando eso para el año que viene, claro. Juntar fondos, sí. Ir buscándole la vuelta también para ese lado. Claro, ir buscando la ayuda también de la universidad, claro. Un poco más para que podamos ir bien preparados y estemos al nivel. Y me imagino en este caso que, llegan con la motivación del viaje, llegan con todo lo vivido. Bueno, ya se habrán puesto de acuerdo como para hacer... otro encuentro, aunque sea algo interno, para que vengan los chicos de Río Grande, para ustedes poder ir para sí, allá. Sí, también fue una cosa de pensar eso, de que por ahí no ir tan al choque y conocernos todos allá con el Río Grande, sino claro. Que por ahí un fin de semana por hacer mes, algo. Hacer un claro. Encuentro. Y por ahí en Torwin se pueden juntar, claro. Así también, tienen la mitad de viaje cada uno. ¿Y ya se sabe dónde es el año que viene, sí? No, todavía no se sabe. Tenemos una supositoria que es Neuquén, pero ajá. Todavía no se sabe. A Neuquén, entonces. Sí. Hay que ir hacia Neuquén. Lindo lugar, ¿eh? Hermoso lugar.
Ahora, ¿cómo siguen las acciones para ustedes? ¿Cómo sigue la alternativa deportiva? Y ahora es un poco de todo, es seguir entrenando, ver cada otras posibilidades. Claro, cada uno por nuestro grupo y agregar por ahí más horas de cancha también, porque tenemos los fines de semana y por ahí son muy pocas las horas. Queremos ver si podemos conseguir un poco más de horas entre semana, ¿cómo es? Y entrenar como un club, pero representando a la universidad. Claro, y quizás esto de que se visibilice un poco más que los compañeros y las compañeras en claro, Río Grande y en Ushuaia sepan, claro, se pueden llegar a sumar, ¿no? Sumar más personas, más compañeros, para que la gente sepa más de todo esto del tema deportivo de la universidad, que también se está gestionando. ¿Y ustedes qué están estudiando? Yo licenciatura en sistemas. Yo cuando dar vuelta. Muy bien, ¿eh? Ya estaba. Estaba asustado por si alguno estudiaba comunicación. No, si alguno estudiaba comunicación, lo teníamos que ir. No, bueno, chicos. Mentira. Lo mejor para ustedes. A ver, a seguir laburando, a seguir promoviendo el deporte, a tratar de, con lo que tienen, desarrollarse y que venga lo mejor para ustedes el año que viene también. Gracias. Gracias por la visita. Bueno, vamos a ir a la pausa, tiene pastilla. Vamos a la pausa, tenemos pastilla. En este caso, a ver, mirá. Primero Argentina, segundo. ¡Qué lindo! ¿Lo viste otra esto? Otra vez, sí, señor. ¿Otra ganamos vez? A Francia a todo. Sí, el seleccionado argentino masculino de vóley logró una gran victoria ante el vigente campeón olímpico. Ante Francia fue por 3-1 en el segundo encuentro de esta semana de la Nation League. Y apareció la camiseta de Messi. Y encima festejaron con sí, la señor. 10 de Messi. Tremendo. Lo de los pibes del vóley argentino, los parciales 22-25, 26-24, 25-21 y 25-20 para quedarse de esta manera con el partido ante Francia. Y ahí están las camisetas de Leo Messi. Y en el próximo bloque, Tincho. Nos vamos al tatami. Sí, mirá, ahí están los exponentes de la Escuela Municipal en el marco de la noche más larga, torneo interno. Ya te contamos todo. Qué tarea fina que estamos haciendo hoy, Tincho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos? Tercer bloque de TDP Deportes, ya lo veníamos anunciando, pero antes de esto, te voy a dar una recomendación para tener esta piel natural y para tener ese cabello natural. ¿Por dónde pasamos? Por Girasoles, sí, los mejores productos y asesoramientos. Este de pronto se lo llevan. Sí, San Martín, 1225, aquí en Ushuaia, Rivadavia. Al 900 en Río Grande, Girasoles, para mantener, obviamente, tu piel y tu cabello natural. Y ahora sí, Sí, señor. Nos vamos al tatami, nos vamos. Ese es Salón B, ¿no? Salón B, tal cual, del Polideportivo Municipal. Tenemos el judo, la presencia de los exponentes de la Escuela Municipal en un torneo interno. Todas las categorías presentes, todos los segmentos. La verdad, me pareció algo muy positivo que puedan mostrarse, que puedan integrarse sin importar el peso. Ajá. Era así. Se mezclaron. Se iban mezclando. Los responsables de la escuela, los distintos profes, le iban diciendo, a ver, vos querés pelear con... Bueno, vamos para adentro del tatami. Y así. Y fueron integrando no solo a los judocas, sino también a las judocas. Iban intercambiando, haciendo propuestas mixtas. Entonces se salió de lo sí, convencional. De lo convencional. Digamos, ¿no? Hicieron una propuesta interna, más que nada como para divertirse, para que haya un esparcimiento, para que haya un divertimento allí en el marco de esta noche más larga y que todos se sintieran importantes. Son todos del segmento de competición, más allá de las edades. Ya apuntadas a los Juegos Evita, Juegos EPA de Araucanía. Muchas cosas por venir. Sí, tal cual. Los nacionales que van afrontando los mismos judocas de la Escuela Municipal
Y bueno, de esta manera se dio una especie de entrenamiento interno, un torneo interno con la presencia de toda la escuela. Y todo el mundo se sumó al festejo de la noche más larga, ¿no? Claro, tal cual. Y al ser una propuesta también interna, al ser algo de la escuela municipal, obviamente tenemos a los referentes, tenemos a los entrenadores, charlamos con Leila, una de las profes a cargo de la escuela, y esto nos dijo. Están viendo un torneo interno que organizamos con la Escuela Municipal de Judo y parte del equipo de la preselección de Tierra del Fuego. En marco de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, la idea de estos torneos es poder ir trabajando con los integrantes de ambos equipos en vista a los nuevos, a las siguientes competencias que se vienen en el año, sumando experiencia y minutos de combate. ¿Cómo se encuentran hoy en día los judokas? Y están bastante bien los chicos, seguimos trabajando con todos estos deportistas, estamos trabajando desde enero, desde este año arrancamos a pleno y bueno, son los mismos que venimos trabajando el año pasado. Por suerte se nos están sumando chicas, muchas chicas, así que bueno, la idea es seguir sumando chicos, sumando experiencia para, como dije antes, prepararnos para los próximos torneos. Hablando de los torneos, a ver, sabemos de su incursión a nivel nacional, también esto de ser parte de los seleccionados y tener patagónicos y también certámenes internacionales. Sí, ahora en agosto se organiza el torneo clausura en Villa Carlos Paz, después está en vista el sudamericano y bueno, a fin de año tenemos lo que es Araucanía y EPADE, que este año se organiza en la provincia. Hablando un poco del desarrollo que están teniendo, ¿cuáles son los estímulos? ¿Cuántos días vienen practicando? El estímulo, el máximo, de lunes a sábados. Hay chicos que pueden venir en toda la semana y algunos que no pueden por tema de colegio, pero a eso le estamos sumando estímulos por la mañana para que, bueno, nadie pueda perder minutos de entrenamiento, porque la preparación tanto dentro del tatami y física es muy importante a la hora de las luchas y los torneos. En el caso de aquellos que por ahí están interesados, que quieren sumarse a la propuesta, ¿cómo pueden hacerlo? Se pueden acercar acá a lo que es el poli, averiguar por las inscripciones. Y bueno, hay días lunes, miércoles y viernes y martes y jueves. Para los principiantes, los que están entrenando de lunes a sábado son los que están avanzados en parte de preselección. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Ahí pasó la actividad del judo, ahí estaba Leila, una sí, de las responsables, junto a Juancito Arco, como ya uno... está acostumbrado a verlo dentro de la órbita municipal, es uno de los referentes y también entrenador de los seleccionados provinciales, pero tiene el acompañamiento de varios entrenadores, varios profesionales. Bueno, ¿cambiamos de disciplina deportiva? Sí, cambiamos de disciplina deportiva, seguimos cerca, no solo de las acciones de la noche más larga, sino también de los espacios municipales, porque tenemos los playoffs. ¿No? De volvieron la todos a, ¿cómo le decís vos al microestadio? Al Coloso de Cemento. Sí, señor, volvieron todos. El fútbol de Salón Federado también. Hubo mucha actividad. Se aprovechó al máximo este fin de semana XXL y comenzaron los playoffs de la Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón. En todas las categorías. Así es. En este caso es primera división. Estamos viendo el porvenir con la camiseta oscura con vivos más claros y la camiseta tradicional de la versión blanca de Casa Magallanes. La importancia de Casa Magallanes porque iba a ser el único compromiso que iba a jugar con sus dos equipos, porque por la noche, cerca de las 10 de la noche, iba a jugar el equipo azul, pero de los que eligió Velázquez para defender el título a partir del fin de semana en División de Honor en Mendoza, había jugadores de los claro, dos. Claro, tal ¿no? cual. Así que eran importantes jugar. Los playoffs van a seguir sin Magallanes. Sin Magallanes. Magallanes Azul que se impuso 7-0 al cierre de la jornada frente a Deportivo Ushuaia. Lo que estamos viendo, la victoria del porvenir, ¿no? Del Porbe, 5-1. En este caso... Lo desconcentraron a Parovel porque hay gol de instituto. Yo le cuento, esto es televerdad. Listo, ahora voy a verlo. Bueno, ¿qué eso. pasó? Sí, sí, el partido ni siquiera debe haber empezado. Por favor, dejémonos de decir cosas. ¿Cómo no? Acá. Si ya empezó. No, debe haber sido gol de otro equipo, no del nuevo. Era de Barracas Central. Sí, tal cual. Magallanes Fútbol Club se impuso 2-1 ante Argentinos del Sur en el inicio de la jornada. Los Cuervos del Fin del Mundo ganaron 5-4, un vendaval de goles este partido frente
al Club Comercio la presencia de los mayores entonces en cancha. También pasaron la C13, la C15, C17 y C20, todos por el microestadio José Cochocho Vargas, todos disputando esta serie de playoff. La presencia de las distintas categorías de la Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón. Y es una noticia que me duele en el alma. No me concentro. Me desconcentra, no me deja hablar. Que se trabe una imagen no le preocupa. Ahora no, le dicen que el equipo que va perdiendo y ya no le creo, pero perdemos 1-0. Desde el vestuario lo perdemos. Hace rato que no le hacían un gol a Armani, le cuento, porque venía con varios partidos en cero. Bueno, le decía, para cerrar esto antes de pedir la nota con Luquitas Lenti, que rostro de preocupación porque terminó en este equipo lastimado de la rodilla Juanjo Vareiro, mi amigo Juanjo Vareiro, uno de los jugadores más experimentados que tiene Alejandro Velázquez. Esperemos que se mejore y que pueda actuar los minutos que el entrenador le dé en División de Honor. Lucas Lenti. ¿Un minuto de partido? Bueno, puede pasar. No puede pasar. Si no tenemos que dar vuelta, falta un montón. Por así eso. Que para a veces es mejor que te hagan un gol rápido. Gol de Barracas. Sí. Racing que igual a 1-1, en este caso con Barracas. Ah, bueno, entonces fueron dos goles seguidos. Por sí, eso. Los dos eran verdad. Sí, bueno. Los dos fueron verdad. Así es. Bueno, le decía Lucas Lenti, jugador del Porvenir, charló con TVP Deportes después del partido. Y partido difícil, duro. Hace dos fines de semana nos enfrentamos también y nada, tuvimos la mala suerte de perder. Pero bueno, sabía que el fútbol hay que dar revancha y bueno, pudimos encontrar un buen resultado. Como te acabo de repetir, era un partido duro, que el partido era largo, lo teníamos que pensar, no lo teníamos que regalar en ningún momento de la cancha, ni del partido. Pero nada, fuimos claros en el resolver y hacer los goles. Bueno, y con dos cositas diferentes, metidos en los festejos de la noche más larga y volviendo a esta que es nuestra casa, ¿no? El microestadio. Sí, la verdad contento, porque la verdad necesitábamos una cancha como la de Cochocho. Veníamos jugando en Campo del Tec, que nos hizo el aguante varios años, pero bueno, nada, jugar en la cancha esta y jugar en nuestra casa es lindo. Bueno, y ahora a enfrentar a todos los rivales que haya de playoff y a esperar que vuelva Magallanes de la División de Honor, ¿no? Exactamente, nada, a seguir, nos queda un partido más, ojalá lo podamos ganar y hacer corto el resultado. Y nada, sí, a seguir con esto, seguir paso a paso, quien nos toque es un partido más. Han sido muy protagonistas dentro del gimnasio de Campo del Tec en la 640. ¿Para qué está el Porvenir? El Porvenir está para muchas cosas grandes. Nada, tenemos un club que tiene muchos años en la CAF y nada, siempre estuvo en los primeros puestos y siempre da pelea. Con lo que tenga, siempre vamos al frente y siempre vamos a salir a la cancha a ganar. Hay que estar un poquito más fino en lo físico porque esta cancha es más larga. Hay mucho ida y vuelta aquí, ¿no? Sí, la verdad, sí, es muy cansador. Tenés que estar físico bien de pierna, más de cabeza, porque la intensidad que hay en los partidos a veces te saca y te hace cansar mucho más rápido. Pero nada, sí, a ponernos fino en el tema físico. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Déjame mandar un saludo a toda la gente del Porvenir, a mi mamá y a toda la gente de Córdoba que me sigue. Bueno, hablábamos al principio, Esteban, del programa, que no solo es el fin de semana lo que tenemos de material, sino cosas que pasaron hace horas nada más. Sí, esto sucedió ayer, la carrera, el cierre de los atletas con las luces. Tenemos las imágenes. We'll be right back.
las notas, porque si no, no entran. Sí, vamos a las voces de los protagonistas. Tenemos de ambos sexos, los escuchamos. Muy contento de haber participado. Una carrera un poco difícil por la nieve y el clima, muy fría también. Pero nada, se pudo correr y muy buena carrera. ¿Cómo es participar de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga en esto que claramente a vos te gusta? Y para mí es un honor, ya que me encanta correr y que justo haya una carrera en el día de la noche, en la noche más larga, es perfecto, para mí es perfecto. Es una noche, como decís, particular, la noche más larga, festejando esta fiesta nacional y hacer algo que claramente lo hace siempre. ¿Cuánto hace que corres? No, correr desde el año pasado, un poco antes, así en serio. Antes hacía rugby y correr en serio hace poco. Pero nada, cuando empecé no paré más. Más allá de que esto fue algo participativo, recreativo, se puede decir, vos arrancaste con un ritmo, terminaste al toque, llegaste de vuelta. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, es que yo soy corredor de pista y ahí es como que vas más rápido en general que en la calle. Pero no, estuvo bien, sí, sí, empecé bastante rápido igual, es verdad. Pero a lo mejor pude haber ido más rápido, si no era por la nieve. Y como no me sabía tanto el recorrido, a veces paraba y le preguntaba a los autos, a los guías, pero nada. Bueno, pero estás acá, lo pudiste disfrutar, al menos disfrutaste este tramo, estos 3.000 metros. Sí, sí, lo disfruté mucho. La verdad que muy lindo este evento, el circuito muy lindo, muy rápido. La verdad que hubiese estado mucho mejor que se sumara a la población, porque es un evento muy lindo. El atletismo es la base para cualquier otro deporte, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. La verdad que muy lindo, muy agradecida. Sobre todo para vos, que lo disfrutás mucho de esto. Sí, la verdad que yo amo correr, es una de las cosas que me llena. Si bien ya no estoy corriendo en calle, corro más montaña, pero me encanta. ¿Cómo sentís vos, que participás desde hace tanto tiempo en esto, que hoy sean partícipes de este evento tan, tan importante? La verdad que está muy lindo tener este tipo de eventos, porque perdimos muchas carreras acá en la provincia. Entonces estos eventos están muy buenos para la población en sí. Y también es como que sienta un precedente como para, ¿por qué no correr de noche también? Sí, bueno, nosotros tenemos carrera de noche, pero en montaña. Este es un evento muy lindo, organizado por la MUNI, en el casco céntrico de la ciudad. La verdad que está muy lindo. Ojalá que se siga haciendo todos los años. A eso me refería, de hacer algo que la gente, que por ahí la gente participe más, pero y lo pueda vivir de otra forma, viéndolos correr aquí por el casco de la ciudad. Sí, estaría bueno que lo pongan en el calendario provincial de carreras para tenerlo ya todos los años, ¿no? Porque es una carrera muy linda. La verdad es que estaría bueno que se sume mucha más gente. Bueno, así como le decía recién a tu colega, más allá de que fue participativa, que es recreativo, se puede decir, bueno, se disfruta y le pusiste ritmo. Sí, 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 yo estoy entrenando ya para lo que es el Montandú, que voy por los 42 este año otra vez, así que nada, esto me sirve, para mí es una pronte de 5.000, 3.000, no me fijé bien cuánto nos dio, pero está muy lindo, la verdad que espero que el próximo año se haga, es un evento muy lindo, un circuito muy rápido, así que esperemos que el próximo año lo tengamos también. Morán y prácticamente nos estamos yendo, ¿no? Sí, ya nos vamos, Tincho, no queda tiempo para más, se viene el Noti. ¿Cómo siguen los partidos? Será esta mañana, perdemos 1-0, pero mañana, yo no quiero decir nada, cada vez que estamos al aire y está mi equipo jugando, no sé, hay mala energía, hay mala onda acá. Hay mala aura. Sí, tal cual, pero cuando me voy, después ganamos, así que mañana será otro día, nos vemos.